Con Delvis Durán y Roberto Tineo. Muy buenos días. ¡Ey! Hey. Está bien. ¿Quién es quién? Por Luna TV. Hoy es el lunes, inicio de una lunes nueva 15. temporada. Lunes 15. Una nueva temporada con Roberto Tineo. Bueno, Tineo. Saludos hermano. Usted, como que. Hay mucha gente esperando el rifle suyo. Hay, eh, usted, como que. Usted está por poner un centro geriátrico. Porque usted, yo lo vi el día pasado, que estaba con Cabral de la Torre. No, mi amigo Cabral. Ese muchachito octagenario. Entonces cambia de, de Cabral para acá. Para otro, <laughs> no, para, otro, pero, para otro viejito. Pero dos veteranos, pero. Para otro viejito. Dos campeón. batalladores. Ahora, yo. Si sí, no brego con viejo. Yo me, me, me convencieron para entrar en este proyecto porque yo solamente. El éxito, mi éxito en la comunicación. Yo tengo 43 años. En la, ¿Cuántos años tiene usted? Deje eso, dej eso, dej eso ahí. Usted puede decir su edad todavía. Sí, pero deje eso ahí. Yo tengo 43 años en la comunicación y mi éxito ha sido siempre codearme con los jóvenes. Eh, eh. Sangre nueva. No, como Bonilla que viene y busca a Marcos Martínez. Deje eso, deje eso tranquilo. Oiga ese dúo. Pero de Bonilla eso. y Marcos, tú sabes ¿cuántos, cuántos años hay ahí. Pero eso? De, deja a Marcos tranquilo, déjelo tranquilo. Ay, mi hermano Marcos Martínez. Marcos. Ese sí es hermano mío. Desde que yo vivía en mi pueblo natal, en Mao Valverde. La... Lo conocí, fue a Mao a saludarme y a... Y a a entusiasmarme en un proyecto y fue con Winston Arnaud, padre de Wellington Arnaud, de Wellington, director de INAPA. Que está guisando en INAPA. Está... <laughs> en un estacionamiento del Supermercado Nacional en Santo Domingo, hirieron de una estocada con un arma blanca al general retirado Leonardo García Álvarez quien es actualmente el financiero de la Policía Nacional, que han pasado por ahí varios jefes o directores de la Policía Nacional y Álvarez sigue siendo el financiero. Ahora bien, ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público han dicho por qué hirieron al general, pero resulta... Que ya el video anda rodando en redes sociales. ¿Por qué hirieron el general? El general tiene una novia. Ay, mamá. Y la novia. A ah, esa edad, ese señor todavía está. Él tiene una novia, una muchachita joven. Qué barbaridad. Buena moza. Pero ella se buscó un muchachito. Exacto. Entonces el general. Porque los mayores creen que las muchachitas no saben que por la cartera entonces Pero el general que, que gustan que están cutanines no, no no general es la cartera suya lo que usted maneja el general sospechaba la siguió oh por pues la celaba también la celaba la siguió <laughs> con dos con tres vehículos general la usted no tiene con qué para esa muchacha cuando llegó allá él la siguió con tres vehículos dos vehículos familiares y amigos del general ah. en dos vehículos y el general en el de a perseguir la muchacha. Cuando llegaron al parqueo, evidentemente la encontraron con el joven. El general quiso ser guapo. ...agredir... Y el, y ceroso, el joven. Celoso con una muchachita. Pero hay, pero hay un, uno de los familiares de los que andaba con él le dijo: Pero es que tú tienes que dejarte de eso, es que no hay más mujeres. Hay más mujeres <laughs> que es lo que tú buscas detrás. Ay, un Dios hombre mío. viejo. Ay, Dios mío. Entonces, el Ministerio Público y la, y la Policía ah, pero... Nacional no si si Pero déjeme decirle algo del Ministerio Público. ¿Cuánto se cascareó aquí eso del Ministerio Público? De que la justicia independiente, estamos en el peor momento de la justicia. En el peor momento de la justicia dominicana estamos en este país. Estamos peor que aquella vez que el doctor Joaquín Balaguer dijo que la justicia dominicana era un mercado persa. Eso era, eso era, sálvese quien pueda. Ahora estamos peor. Increíble las expectativas que se creó la sociedad dominicana con la designación, designación de la señora Miriam Germán Brito. Buchi Pluma más Ay, no, no la culpe. No. No. Perdónela. Es que ya doña Miriam no está. Al 100% en su capacidad estoy de, de razonamiento. Estoy de acuerdo. Y eso pero, lo pero, sabe por, el pero, país. Pero, pero, por populismo, pero por populismo, y para perseguir a Jean alain Rodríguez y para complacer la sociedad civil, pusieron a doña Miriam Germán Brito, Yo tengo información. que no hace nada. No, no, El yo... Ministerio Público, oye, oiga, oiga, la justicia dominicana colapsó. Yo tengo informaciones que la familia de doña Miriam Germán, sus hijos, no quieren que ella siga ahí porque ella tiene una situación de salud, de salud que no está al 100%. Además. Y ella no puede estar en ese trote. Además, además, aparte de la situación de salud de la señora. Además, es que es un sistema que hay. Es un sistema. Y doña Miriam Hermán Brito está comprometida con ese sistema. ¿Dónde, dónde fue a parar los dos de Brexit? Pero doña Miriam, inclusive, dijo: ese expediente está mal elaborado, esto, lo otro. Cuando era jueza. Sí. ¿Ahí por qué ella no retoma ese tema? Es que doña Miriam está comprometida. Se inhibió. Ahí está Víctor Díaz Rúa. Es que ya no se puede inhibir. Sí, como procuradora, sí, ya se alejó de no, ese caso. Se inhibió, pero a usted la pusieron ese sí. cargo para resolver. Bueno. ¿Cómo que para inhibirte? Así si sí es bueno, o sea, usted es la procuradora general de la República. Le ponen un caso caliente y usted dice, ah, no, yo me quito de ahí. Pero, ¿Cómo que yo me quito de ahí? No, ¿Cómo no, que pero, yo me inhibo? Pero ahí, ahí yo le doy razón a ella. Si ella tiene amistad, si ella tiene una relación con, un, con ese caso, no, es lo mejor es alejarse. No, que no acepte. Si ella tiene compromisos familiares y de amigos, lo que tiene que hacer es no aceptar el cargo. No, el caso, porque no en todos los casos ella tiene compromiso. Es correcto. Es que tiene que trabajar, correcto es que 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 tiene que trabajar en todos los casos. Es que ella es una empleada pública. Pero para eso hay más fiscales, más procuradores. Pero no hacen nada. Y no fueron 11 procuradores fiscales yo que designó estoy, el presidente le, Luis Abinader. Yo le estoy diciendo que la justicia dominicana colapsó. Incluyendo. Aquí no hay justicia. Aquí, este, este país, en el, en el asunto judicial, anda manga por hombro. Aquí no pasa nada. El Aquí los delincuentes se tomaron las calles para ellos. El presidente Luis Abinader designó 11 procuradores fiscales. Incluyendo a mi abogado Emilio Rodríguez, el único de Santiago, porque ya Jenny no es de Santiago. Emilio Rodríguez, abogado de la oficina Francisco Domínguez, de la oficina de Domínguez Brito. Ese es Santiaguero, está Domínguez ahí dentro Brito. de los 11, Pero yo no quiero alejarme Domínguez del. De, Brito. Yo no, qui no, 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 pero Deténgase ahí. Yo no quiero alejarme del tema de la justicia. Porque con el caso Medusa se conoció la semana pasada si se iba el caso para juicio de fondo. Se estaba conociendo, pero el juez a pedido de la defensa de los implicados decidió moverlo, trasladarlo hasta el 19 de diciembre. Mira, ¿Por qué? Porque la justicia no sirve. El juez lo mandó hacia allá porque el Ministerio Público presentó 12 mil Documentos, escuchen bien, no fueron 12 mil páginas el en el expediente. Show. 12 mil documentos para tú entregar esa prueba de 12 mil documentos, tú tienes que buscar por lo menos dos camiones. Si tú quieres que un caso se caiga, nada más tienes que hacer eso, llevar 15 mil documentos, 12 mil documentos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo un caso... En la justicia ha prosperado cuando usted ve que llevan todos los baúles eso, llenos de papeles. ¿Cuándo? Pero, Diga, ¿Cuál? Pero, pero no ¿Cuál se, caso? Pero no se detenga ahí. Como hay que llevar tantos papeles. Lo que hizo el Ministerio Público fue que a cada abogado de los implicados le entregó un disco duro, una memoria. Pero qué pasa. Esa memoria, ese disco duro no abre en ninguna computadora, no hay forma que lo abran. Entonces, los abogados no pudieron preparar una defensa. Yo le estoy diciendo que la justicia dominicana <laughs> colapsó, los delincuentes se hicieron dueños del país, los, la delincuencia en todas partes. En Santiago queda pena la justicia. Ahora, en Santiago queda pena la justicia, fiscal. ¿Qué, ¿Quién es el fiscal de Santiago? Bonillita ¿Quién? Bonillita ¿Qué le llaman Bonilla. Bonillita Ibar, un, uno que... no, un morenito Bonilla. Bonilla es el fiscal de Santiago que no ha dicho eso, nada. Eso no, eso no ha hecho nada, se, ni se, dice nada. Se tragó la, la lengua. Ni la justicia en Santiago actúa por nada. ¿Qué? La justicia en Santiago y nada. Eso es lo mismo. ¿Cuántos meses ya van del asesinato? Del sicariato contra el abogado Basilio Guzmán. ¿Y qué ha dicho ese fiscal? ¿Qué es lo que va a decir? No ha dicho esta ese boca, es Ese es un ese fiscal de Santiago. Protegiendo, eso no sirve para protegiendo nada. Protegiendo empresarios. Ni sirve él, pero mucho menos los fiscales adjuntos. No, es que los adjuntos no le echen, no, eso no puede hacer nada. Pero seguro si la cabeza no, no hace nada. No, por encima del fiscal no puede hacer nada. A mí nada. me gustaría que él... Me llamara, me buscara o lo que fuese, para yo tocarle un tema no, cuidado. De, de por qué la justicia en Santiago no funciona, por qué la delincuencia que arropa a Santiago y el país. No, 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 no. La delincuencia se cogió a Santiago. Aquí los delincuentes pueden hacer lo que les dé la gana y no hay consecuencia de causa. La justicia, y básicamente en Santiago, no sirve para nada. Pero hay que decir algo cuando usted habla de delincuencia. Y aquí yo voy a defender a la Policía Nacional. Ah, yo pensaba que usted iba sí, no, a defender a los delincuentes. No, no, no. La Policía Nacional. Sí. Los policías Óigame, sin sal... atrapan a los ladrones. Sí, y ellos no hacen nada. Se lo llevan al Ministerio Público y el Ministerio Público lo suelta. ellos no hacen nada. Pero, Pero no, la policía no. hace su trabajo. La policía se cansa de apresar delincuentes y de entregárselo al Ministerio Público. Quien no hace el trabajo es el Ministerio Público. Pero la policía hace no es que no hacen el trabajo porque vuelvo y les reitero mm. el ministerio público, la justicia de Santiago no mueve una paja para perseguir un delincuente. Pero, Pero yo, en ningún estamento a, de, de, de fiscales que están en la policía yo sé de caso porque en la policía hay un departamento de fiscalía. Sí. Yo Pero que lo de, controla el ministerio caso, público. Yo sé de caso de delincuentes. Que el director de DICRIN, que yo he abordado al director de DICRIN y, y a otros miembros de la uniformada, me dice, Tineo, lo que sucede es que nosotros, la policía no puede apresar a nadie si no tiene una orden de la fiscalía. Y, los delincu y no, hacen, no hacen órdenes de aprehensión para, delin para delincuentes. Eso es un mercado, eso es lo que es un negocio ahí. Lo que se manejan son cuestiones de empresarios. Eh, si fulanito hizo esto, si el otro hizo esto, que, que un médico hizo qué sé yo qué, le dan unos cuartos. Eso es dinero y, y mamotreto y te maneje. Y eso es un desastre, señores. La justicia, y básicamente en Santiago, es un desastre. No pero yo, funciona. Pero yo quiero retomar la justicia dominicana y, y más en Santiago. Pero yo quiero retomar el caso Medusa. Porque el juez lo manda para el 19 de diciembre. Lo no, primero claro. es que ya el 19 de diciembre, ya para esa fecha le han entregado y, y el día, sueldo 3. No, ¿eh? no, el sueldo 3 se lo han entregado al pueblo así es, dominicano. Así, así la justicia. Ya la gente está en Beba, en Romo. De, así la justicia dominicana. Va a, llevar, va a cumplir los cuatro años. De la presidencia de Luis Abinader con ese casito Sin sí, de... un juicio de fondo. Sí, na... Pero, ¿Pero per... preso. Pero van dos años. Pero preso. Pero van dos años y Fernando Rosa está purgando todavía. Pero preso ahí. Pues, pero sí, que es, sí. Esa es la idea. No, pero es un castigo entonces. Esa es la idea porque no tienen base de sustentación para mantenerlo preso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que le dan larga al asunto. ¿Pero por... Haciendo lo que ellos criticaban, que decían, hacen un expediente mal. Los expedientes mal hechos, para que se caigan en la justicia. Expediente mal hecho, inventado, persecución política. Pero, hay... Pero al no, PDB. Así no, no, así no, persecución política no. Pero, hay, hay, quién, hay gente que robó. ¿Qué? Hay gente que robó. Hay gente que hizo y, maldades. Y a, y, a, y a dos años no pueden no puede claro. hacer un juicio de fondo. Lo que, Porque lo que pasa es que saben robar. Es que Jenny Berenice. El, el señor del PECA. Camacho. Camacho. recuerda esta frase de Jenny Berenice. Vamos con todo y por todo. Vamos por todo y con todo. Y tienen a Fernando Rosa, dos años va a cumplir. Se, dos años. Se va a morir y, en la cárcel. Y no le han Fernando hecho un juicio Rosa. de fondo. Y dijeron, esto es lo mismo que yo le dije: cuchumil papeles, 50 cajas llenas de papeles. Pero lo peor del caso, lo peor de todos esos casos. Usted recuerda cuando fueron a las 3 de la madrugada sí. a la casa sí. del exministro de Salud Pública de Hidalgo. Sí. Fueron sí. allá. ¿Y por qué no van? Espérese. Pero déjame hacer una pregunta rapidita ahí mismo. ¿Y por qué no van donde Macarrulla? Eh? Sí, ¿Y pero, por qué no van a las 3 de la pero, mañana? ¿Dónde Macarrulla? Pero qué cómplice. Pero no me despido, espérese. Fueron a las 3 de la mañana. A Fernando la, casa, también, del, y don a don la casa del ministro. Lo sacaron en canzoncillos delante de su nieta, de su hija y de su esposa. Un señor que en Sánchez Ramírez, en Cotuí, todo el mundo dice que es un señor honorable, serio. Ahora bien, ¿de qué acusaron al ex ministro de Salud Pública? Lo acusaron de sobrevaluación en la compra de medicamentos. Y cuando el ministro fue sí. y se presentó, lo dijo el ministro, miren... Yo fui quien sustituyó a Bauta Rojas. Y yo compré los medicamentos más baratos que Bauta Rojas. Entonces, es que lo compró más caro fue Bauta. Lo que pasa es que Bauta es cómplice. Pero, pero eso, lo que pasa es que Bauta y Lionel ayudaron a, a Luis Abinader a llegar a la presidencia. Entonces, pero el ministro no se quedó ahí, el ex ministro. Claro. el ministro. Y una cosa, ustedes me tienen aquí. En un caso llamado Antipulpo, que el principal acusado es Alexi Medina. Y yo le voy a decir algo: Alexi Medina no vendió una aspirina en mi gestión. Si ustedes quieren vincular mi gestión o a salud pública, vayan donde Tatis, Altagracia Marcelino, que esa fue la que le compró a Alexi Medina. Y tuvieron entonces que soltar al ministro, mandarlo para su casa. Desbaratar el expediente Sin embargo ¿Quién saca de la memoria de los dominicanos Ese acto Cuando fueron a las 3 de la mañana Y en calzoncillo Delante de su nieta Sacaron a Hidalgo A Fred Hidalgo lo sacaron de su habitación Y dice, lo llevaron esposado ¿Quién pero, le devuelve eso? Pero usted a dice, esa familia usted me dice que no hay persecución política pero yo le estoy hablando de ese y, caso. Y, pero, pero, pero sí, pero que ese caso también es persecución política. Sí. ¿Y, por qué no, ¿Y por qué no van y buscan ni investigan a Nené Cabrera? No, pero que el de Nené Cabrera dice milagros ortivos de ética gubernamental que lo de Nene no fue corrupción, sino que ahí cosas de procedimientos ahí no se roba un peso sino procedimientos Doña Milagro está en el mismo renglón de, de, de Doña Miriam Germán Brito uh -huh. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? La edad, son 90 y, son, ¿Es 90? Sí, pero una, una, 90. Por una señora honorable Sí, honorable y el nombre Y, el no, se va, y no se va a prestar hay, a la comundería son, pero, pero son honorables así como no el discurso de la oposición, el discurso cuando están en la oposición no es el mismo discurso de cuando están en el poder. Dígame un acto que haya presentado Doña Milagros ortiz Vos de persecución a, a la ética. Uno, uno, uno. Pero es que no le toca a ella perseguir. Pero, pero, es el Ministerio y, Público. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Departamento? Es que, que la acción judicial. Que no se violen procedimientos. Y pero, pero se cansan. ¿Y qué fue lo que hizo René? Violar el procedimiento. ¿Y qué hizo.? Tony Peña Guava, que le dieron 100 millones de pesos para unos músicos cuando la pandemia. Los artistas. Y, ese, y ellos, y él con Landolfi, lo, te... y él con Landolfi, el esposo de Miriam Cruz, se robaron 40 millones. Y usted no tocó algo de eso. Ojalá yo que No me hubiese no, no le dieron ofrecido nada. algo para darle un bofetón. No le dieron nada. No le dieron un bofetón a, a ese hijo de Peña Gómez por, por, por sinvergüenza y por deshonrar el nombre de el más, el, el más grande dirigente popular dominicano de la historia, José Francisco Peña Gómez. Yo le Y, te... y, y, lo, y ese. Yo le tengo una pregunta. Lo, yo lo conozco de que era canchanchan de de, de un de Fabio Enríquez. Y traían vehículos robados y, y mafiados deje desde eso. Haití. Deje ese, eso. ese, Tony Peña Gómez Y de que llegan de una vez, lo hace, que se coge 40 millones. Entonces lo tienen, lo tienen guardado, engavetado. ¿Ustedes no lo ven en ninguna actividad? Y las tarjetas. Perdí las madres. Ay, se perdieron. Y las tarjetas para, para la compra. La... Se perdieron. ¿Cuántos millones? ¿Y dónde están las justicia? Pero déjeme dar una primicia. Yo, yo le, le tengo, tengo una también. Yo le tengo una primicia al país. El señor Kiki Antún, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Lo que queda, se no sumará pregunto. a la reelección de Luis Abinader, porque ya le entregaron, escuchen bien, ya a Kikiantú le entregaron, el Ministerio de Relaciones Exteriores le entregaron Cancillería a Kikiantú y a los reformistas que, que, para que, que, que se a sumen canciller. a la reelección. Kiki Antún será el próximo canciller de la República, será el próximo ministro de Relaciones Exteriores. Kiki Antún, anótenlo ahí que lo vieron y lo escucharon en quién ah, es quién por Luna TV. Y para que la reelección pase, para que la reelección pase en el Partido Revolucionario, Revolucionario Moderno, tienen que llevar aquí. De vicepresidente. ¿A A la hija de Hipólito. Eso, eso no es verdad. Esa va a ser la vicepresidenta. Eso no es verdad. Le hace un rebú. No. Eh, le hace un Polito. Y usted no escuchó a Hipólito Mejía que dijo que él era un lambón, un tumba polvo de Luis Abinader. Y usted cree lo que. Eh, pero, y usted cree cuando pero, pero, Y usted cree en esas expresiones de Hipólito. Pero lo dijo él. Hipólito es el político más aventajado que hay en este país. Para pero esas él, cosas. Para esas tequiñuelas. Pero él dijo, para esa, para esa pero él, él dijo que él manejo. es un lambón de, de Luis. Dice él porque él dirige medio gobierno. Un lambón de Luis. Medio gobierno tiene. No. Lo complace en todo, Luis. Yo le voy a decir algo. ¿Por qué no puede ser Carolina Mejía ¿Quién la pasó? vice de Luis? Oiga, oiga. Pero, 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 espera. ¿Quién pasó el que Eduardo Estrella siga Presidiendo la Cámara de Senadores. Hipólito Mejía. Hipólito Mejía. Fue el primero en hablar, en decir, ese es, ojalá, no se puede cambiar. Ojalá que este señor no tenga una recaída en su salud. El, el eh, que estaba en la Junta Central Electoral. Ay, ay, ay. El que estaba en la Junta Central Roberto Electoral. Roberto Rosario. No, eh, eh, el que de Hipólito, que ahora está en, la, en las altas instancias ay. de... Bueno. Búsqueme ese nombre. Morel Cerda. No, es que estaba cuando Hipólito. Morel Cerda. No, 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 no. Es eh, eh, que ahora es un alto dirigente del PRM. Ah, usted. Ese me... Fue... Usted me está hablando del vicepresidente. Olivares. vicepresidente del PRM. El sábado tuvo que durar el día completo. Para allí, para acá, para allí amarrando. Porque no querían la mayoría de los senadores. No quieren Eduardo Estrella. Pero no se vaya para allá y vamos a analizar primero el caso de Carolina. ¿Por qué, yo digo ¿Qué que Carolina... ¿Por qué yo digo que Carolina no puede ser la vice de Luis? Porque Carolina, en la alcaldía del distrito, marca muy bien. Y no se ve en la oposición un candidato que pueda ganarle la alcaldía a Carolina. Esa alcaldía del Distrito Nacional. Las, la más llana, llamativa del país. Ahora bien, si Carolina se va y deja la plaza, la alcaldía, ¿quién podría ganar esa alcaldía? Internamente en el PRM, a Pacheco nadie se la ganaría después de Carolina. Ahora, ¿a quién le gana Pacheco hacia afuera? A nadie. Ya Pacheco ha aspirado dos veces y ha sido pasar vergüenza. Pasar oye, vergüenza, Pache. Este entonces, oye esa este dato. plaza el PRM no la puede perder. Este dato. Porque el PRM ya desde ya se ve que perdió la senaduría del distrito. Por porque seguro. esa muchacha y la, y la de Santiago. esa muchacha no le gana a nadie. Esa no le gana a nadie. La no ha no hecho Pura. nada. Igual que Eduardo Estrella, entonces, no ha hecho nada en Santiago. No puede exhibir nada en Santiago. Pero entonces el PRM no puede darse el lujo de perder la senaduría del distrito. Y también perder la alcaldía. Este Por dato. lo que Carolina está obligada Le a... Le voy a dar este dato antes de irnos a una pausa. Oiga este dato. Hmm. Usted, recuerda una, usted recuerda una reunión que se dio en el mogote, en una casa de Monchi Fadul. Sí. Que estaba el ex ministro de, de Turismo. Estaba Monchi. Estaba Hipólito. Jugando Dominó. ¿Jugando Dominó? Sí, sí. sí. Una part, una, una manito dominó. Pero a seguro que era jugando dominó. Una manito dominó. Y eso es lo que se ve. Una manito dominó. Sí, jugando dominó. Usted sabe lo que se sí habló ahí. Pero yo he jugado dominó como un chifadur. Oiga lo que se sí habló ahí, pero no con Hipólito. No, no. jugado ah, Ahí se juega dominó y dominó. <laughs> Oiga lo que se sí habló ahí. Las posibilidades. Ustedes no oye que últimamente han dicho que hay un acuerdo de aposento. Entre Danilo Medina y Luis Abinader y esa cosa. Eso es mentira. Lo que sucede es que si, si Luis Abinader no lleva a, Karoli, a Carolina Mejía de candidata a vicepresidenta, si Luis Abinader no lleva a, Karlo, a Carolina Mejía de vicepresidenta, Hipólito Mejía le va a hacer un rebú. Y lo va a hacer de esta forma no está en condiciones lo de va eso, hacer, lo va a hacer de esta forma le va Miguel Vargas Maldonado esto es, informaciones de, de, de alta esto es de, de allá arriba informaciones de primera informaciones que poca gente tiene acceso le va a entregar Miguel Vargas Maldonado el PRD a Hipólito y va a tener que negociar con Hipólito entonces no. Porque tiene que venir una alianza. Bueno. Porque Hipólito, Hipólito ya no está haciendo política para él. Pero, Hipólito está haciendo política para Carolina Mejía. Podría darse la situación. Ah, Yo sea. no digo que no ahora. ¿Y dónde usted va a dejar a esta trabajadora que se ha echado el gobierno de Luis Abinader en sus hombros? Que yo no me atrevo a faltarle el respeto a la figura presidencial, pero sí hay que admitir que doña Raquel Peña ha trabajado igual, parecido o quizás más que el propio presidente Luis Abinader. Entonces, una mujer que se ha echado este gobierno en sus hombros, que se prepare una mujer que, que ha trabajado y que aportó a ese proyecto Luis Abinader, Que se prepare para usted para lo que viene. me la va a dejar fuera que se preparen los Usted lo que me la va a dejar fuera. Oye, lo, lo, ojalá para los PRMistas que se dé la información que tú das de que van a entregarle eso a Antún. porque ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, el proyecto de la reelección está en el suelo. Luis Abinader, ahora con la situación que tiene, con la salida de Macarrulla. Macarrulla fue el soporte social. De Luis Abinader en la campaña. Y el ex ministro de Educación, el soporte económico. Qué bueno, me lo llevaron. Y está, pero seguro. Qué bueno. Un delincuente el ese, país ese, celebró ese, la destitución ese, de Roberto Furcal. Roberto Furcal busca, bu, la, más de la mitad del dinero que buscó para la campaña. La buscó en el narcotráfico. Cada vez. Es un delincuente. No, yo no me atrevo a eso. Ah, pues yo sí. Yo no me atrevo. Yo sí. No. Y, el, y, el, y ellos ven el programa. Ellos ven este todavía canal, este rec canal. Recuerde este que Furcal canal. todavía es ministro. Este canal, Furcal es Hoy ministro. Una sinvergüenza de, de, de él. Furcal es ¿Y, y ministro? cómo es que tú, después que eres ministro de Educación, la mayor cartera que tiene el gobierno dominicano, tú, tú te quedas de que <laughs> Ministro sin cartera <laughs> Ajá, ¿usted sabe por qué? <laughs> sin ¿Usted sabe cantera. por qué? Todo el que acepta un asesor, todo el que es ministro. Y le acepta una asesoría al presidente o un ministerio sin cartera, no se respeta. No. No se respeta. Espérese. Es que ministro sin cartera, Ajá. como tiene el rango de ministro, sí. participa entonces, en todo. No, no, no. Tiene una jurisdicción privilegiada. Sí. Si lo quieren acusar, quiere si lo quieren apresar. Qué quiere decir? Que si a Furcar le quieren haber un expediente y apresarlo, sí. tiene la Suprema Corte de Justicia. Exacto. Que Está aprobarlo y por bien. eso razón. por eso él aceptó ser ministro sin Tienes cartera razón. buscando protección. Tiene razón. Vámonos a la pausa. Tiene razón. Cuando después de la pausa ven, venimos con otro nueva, una nuevecita. ¿Quién es quién? Ahora con Delvis Durán y Roberto tineo